hermosa. Sí hay solteros casados y está fatal. El casado casa quiere y el casado debe ser responsable. Pero recuerden la clave es, el hombre está donde se siente admirado. Si tú, en lugar de admirarlo, le estás haciendo dramas todos los días, eso es una gran inmadurez y estás perdiéndolo, mi amor. Lo que tienes que hacer es volverte encantadora para él, no alegarle porque no está, sino gozar el tiempo que sí está. Y finalmente el hombre estará donde se siente admirado y valorado. Entonces cambia la estrategia a estrategia de dulzura, de me encanta que estés aquí. Puedes decir lo que no te gusta solo con palabras. Eso lo aprendimos en la plática pasada de comunicación en la Santa Cruz. Les enseñé la técnica que dice, todo lo bueno que tengas que decir, dilo con palabras y con actos. Todo lo malo que tengas que decir, dilo solo con palabras. No actúes el coraje. Háblalo, dilo de forma concreta una vez y después pásatela bien conmigo. Sesión de amor, la pasamos a gustísimo tú y yo. Porque el hombre está donde se siente valorado y admirado. Tú tienes que cambiar tu estrategia preciosa. Ahora bien, algunas recomendaciones para esta valla, para este seto protector del amor. Fíjate muy bien. 8 precauciones para proteger la relación. Primero, elige sabiamente. Evita pasar tiempo prolongado, innecesario, con alguien de sexo opuesto. Por ejemplo, si buscas un entrenador personal en el gimnasio, elige mejor a alguien del mismo sexo que tú. Señoras, aquí se dan muchas infidelidades. No busques la ocasión, evítala. 2. Comparte tu intimidad adecuadamente. Si un día te das cuenta de que estás compartiendo con alguien secretos o intimidades sobre ti o tu matrimonio, que no has compartido con tu esposo o que no lo harías, eso es una señal de alerta. Un vínculo emocional que alguien con alguien puede llegar a acabar en un vínculo sexual y puede hacer muchísimo daño a la relación. 3. Procura estar en sitios públicos. Haz el propósito de no citarte por costumbre a solas con alguien del otro sexo. 4. No seas demasiado inocente. A ver, la mayor parte de la gente termina teniendo una historia que no quería tener. La infidelidad empieza como una relación inocente y termina alcanzando una profundidad emocional que cruza la línea de la fidelidad. Siguiente punto, aumenta tu inversión en tu propio hogar. Los matrimonios fuertes se consiguen pasando tiempo juntos, riendo juntos, jugando juntos. Si no tienes citas con tu pareja, planea ya citas para los meses y haz del tiempo compartido una prioridad. Inversión de tiempo en tu relación. La cita yo la recomiendo muchísimo. Cada matrimonio sabe con qué periodicidad pueden tener una cita romántica. Cada semana, todos los jueves tú y yo, tenemos nuestra cita, todos los últimos viernes de mes, todos los primeros viernes de mes, cada uno sabe cuál es la periodicidad. Tengo una amiga muy linda, Mónica, a quien saludo con cariño. Mónica me acaba de contar algo que me encantó. Dice, uno de sus hijos acaba de casarse y dice que empezó a ver un poco con envidia esa relación tan bonita entre su hijo y su esposa. Claro, una envidia muy sana, ¿no? De, oye, se llevan padrísimo, hacen planes, nos vamos al cine, ¿cuándo vamos a...? Y está padrísimo cómo se llevan ahorita. Pensaba Moni, yo también era así cuando recién casada. ¿Qué pasa con el tiempo que ya no cuidamos esas cosas? Entonces le propuso algo a su esposo y me encantó. Le dijo a su esposo, oye, ¿qué te parece si noviamos los jueves? ¿Cómo? Mira, tú estás trabajando mucho. Llegas todos los días a las 9:30, 10 de la noche. La verdad es que, ¿qué tiempo de convivencia bonita nos queda? ¿Algún encuentro, alguna cosa? Pero me hace falta más. Le dice Moni, ¿qué te parece si los jueves te propones y lo pones en tu agenda y organizas tu trabajo? De tal manera que no llegas aquí 9:30 o 10, sino llegas a las 7, como si fuera tu novia, a checar, ¿no? A visitarme a las 7, pero como novia. O sea, o nos sentamos a platicar, o nos vamos al cine, o a un concierto, o nos vamos a caminar como novios. Eso lo dejamos de hacer hace tanto y me hace falta hoy. Y el marido, pues como que entre sonrosado y demás, le dijo, pues bueno, déjame organizarme. Algunos dicen, no tengo tiempo, este es mi trabajo, yo no sé qué. A ver, bájate tantito de tu orgullo y dale prioridad a lo que tiene prioridad. Y el tiempo es cuestión de prioridades. Si tú dices, mi esposa va primero, eso pones primero en tu agenda del mes. Los jueves a las 7, mi mujer. Llueva, trueno, relampaguea, mi mujer. Y topen chivas, como decía mi mamá, no me importa. Los jueves a las 7, mi mujer. Entonces,
El tiempo es cuestión de prioridades. Si tú te decides a darle un tiempo a tu relación, te prometo que vale la pena. Hazlo. Hazlo. Entonces él dijo, órale, los jueves a las 7 noviamos. Me encantó la idea. Entonces dice ella misma, el hijo mayor se casó, pero otros hijos viven con ellos, ¿no? Y ellos saben el plan de sus papás de noviar los jueves. Entonces dicen que oyen llegar el coche de papá y le gritan a mamá, mami, ya llegó tu novio por ti, ¿no? Y con emoción los hijos porque ven que sus padres se aman. Y ella ese día se viste especial, se arregla, se perfuma de una manera especial y dice que ha pasado de todo, desde que él se queda en casa y juntos ven una película o una copita de vino con quesito fundido, alguna cosa así, o nos vamos al cine, hay esta película que quiero ver, hay este concierto que me encanta, vamos a ver a fulanito, padrísimo. Un día de noviar. Esto es una extraordinaria manera de prevenir la infidelidad. No estés buscando que el otro es infiel, no estés buscando, eso es absurdo. A ver, lo importante es por qué buscas. A ver, ¿por qué buscas? ¿Qué se te perdió? Si se perdió la frescura de tu relación, si se perdió amor en tu relación, no busques culpabilizarlo a él. Es tonto. Busca reforzar tu relación. Busca creatividad, ofrécele algo. Los solteros casados están divertidos afuera y en casa tienen pleitos, pues se van a ir cada vez más. Lo que necesitan es que en casa esté padrísimo el ambiente, que haya creatividad, que tengas nuevas actividades, proponle cosas. Recuerdo mucho a mi mami contarme cómo al principio de su matrimonio le encantó saber de unos padres, unos sacerdotes que llegaron a hablar sobre matrimonios y tenían cursos para matrimonios. Les dijeron, los jueves nos vemos aquí a las 8, pero los jueves era el dominó de mi papá. ¿Cómo lo iba a convencer? Te voy a contar la creatividad de mi madre, qué fue lo que pasó y cómo eso ayudó muchísimo a una bella relación. Vamos a la pausa, cómo prevenir la infidelidad, el tema del día. Aquí